Seguimos en Noticias al Punto. Llegó el momento de hacer este viaje internacional y siempre requiero su compañía. Tome su maleta y vamos a conocer cómo anda el mundo en las noticias internacionales, aquí en Noticias al Punto. Nos vamos hasta Perú, donde el líder ex militar Antaura Humala, quien estuvo, es de la corriente nacionalista de Perú y quien estuvo preso por encabezar una asonada contra el gobierno constitucionalista en 2005, anunció que se postulará a la presidencia para refundar la república. Perú necesita un cambio en su concepción como república, que está muriendo después de 200 años de independencia de España, aseveró el ex mayor del ejército y hermano del ex presidente Ollanta Humala, quien fue presidente de 2011 al 2016. Dice: hemos abandonado la vía rebelde para poder llegar al poder. Vamos por la vía convencional y competir en las elecciones por la presidencia, aseguró en una conferencia de la Asociación de Prensa Extranjera y la primera desde que salió de prisión el pasado 20 de agosto. Quiero tener la oportunidad de dirigir los destinos de mi país. Voy a hacer lo posible para ser presidente de Perú, remarcó Antauro Humala, de 59 años de edad, quien fue liberado en forma anticipada tras pasar 17 años y medio en prisión por la revuelta contra el gobierno del presidente Alejandro Toledo en el 2005. En otra información, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó este miércoles que es imposible aislar a Rusia en un foro económico destinado a reforzar los vínculos con Asia, la gran apuesta del Kremlin para esquivar las sanciones occidentales por la ofensiva de Ucrania. Desde que Putin envió a las tropas rusas a Ucrania del 24 de febrero pasado, Washington y Bruselas impusieron una larga batería de sanciones económicas e individuales. Ante el deterioro de las relaciones con las capitales occidentales, Moscú está mirando a Medio Oriente, hacia África y Latinoamérica. No importa lo mucho que algunos quieran aislar a Rusia, es imposible hacerlo, afirmó Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, en el extremo oriente ruso. La pandemia ha sido reemplazada por otros desafíos globales que amenazan al mundo entero, entre ellas la fiebre de las sanciones en Occidente, afirmó Putin. Familiares de al menos 16 desaparecidos en un supuesto retiro religioso en el oeste de Venezuela comenzaron a participar en las labores de búsqueda que iniciaron las autoridades tras más de 2 semanas extraviados, según informó Protección Civil. Los familiares están acompañando la búsqueda porque pudieran identificar mejor los rostros de cada uno de ellos, explicó Yesnardo Canal, director de Protección Civil del estado Táchira, fronterizo con Colombia, que ha estimado el número de desaparecidos de hasta 20 personas, aunque reportes de prensa señalan que podrían ser aún más. El grupo partió el pasado 22 de agosto a una actividad presuntamente religiosa en la ciudad de Grita, estado Táchira. Entre los desaparecidos figura una niña de 8 días de nacida y otros menores de edad, según el funcionario. El alcalde del municipio Jauregui, en La Grita, Juan Carlos Escalante, dijo que hay varias versiones sobre lo que sucedió con esta familia, sin ofrecer ningún detalle. No sabemos cuál es la certera hasta que los organismos encargados hagan la investigación correspondiente, agregó el encargado. Ucrania apoyó este miércoles el envío de cascos azules de la ONU a su central nuclear de Zaporilla, ocupada por tropas rusas, al día siguiente de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, pidiera crear allí una zona de seguridad. Desplegar el contingente de mantenimiento de paz y sacar a los militares rusos puede ser uno de los medios de crear la zona de seguridad en la central nuclear de Zaporilla, declaró Petro Kotin, el jefe del operador nuclear estatal ucraniano. La OIEA, que la semana pasada realizó una misión de inspección, urgió a crear una zona de seguridad para evitar un accidente nuclear en la central o un accidente que pueda afectar a todos, cuya situación es insostenible debido a los bombardeos.
y un incendio mató una veintena de personas y dejó una decena de heridos en un bar de karaoke en la provincia de Vinh Dinh, en el sur de Vietnam, según informaron las autoridades. Estas personas, uno de los accidentes más mortíferos de este tipo en el país en los últimos años. Todavía estamos buscando más víctimas, pero el número de muertos hasta ahora es de 23 y de heridos de unos 11. Pero el número de muertos podría aumentar mientras vaya pasando los días. En un primer recuento dio la cifra de muertos que al principio no se habían podido determinar. El fuego se declaró definitivamente este martes en el bar An Pu, en la ciudad de Tuan An, al norte de la ciudad Ho Chi Minh. La causa del incendio no ha sido determinada y está bajo investigación, según declaran las autoridades. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana a la misma hora, por aquí por Luna TV, estaremos en otro encuentro, en Noticias al Punto. Muchísimas gracias. Siga con nuestra programación. Nos vemos en la próxima.